Bienvenidos a la primera edición de Agroproyección 2021. Este ciclo de conferencias que busca actualizar datos y proyectar en el corto y mediano plazo las acciones a desarrollar para el mejoramiento de la producción primaria en nuestro país. Hemos considerado que la ganadería, la agricultura, la lechería, la granja y la forestación se constituyen en las cinco principales actividades del agro uruguayo en estos tiempos, sin desmerecer ni ignorar otras actividades fundamentales y que tienen que ver con la agroindustria, la vitivinicultura, los frigoríficos, las industrializadoras de leche, los molinos arroceros, la industrialización de la lana, la industria de la madera y la celulosa y otros productos que estarán presentes en futuras instancias de Agroproyección 2021. Por esa razón es que contaremos durante cinco jornadas con expertos, catedráticos, investigadores, empresarios y representantes del gobierno para hablar de estos temas. Pocos después de Expo Prado 2020 y teniendo como antecedente el éxito del ciclo de conferencias El Agro en la Nueva Normalidad que organizamos aquí en Charrúa TV en conjunto con La Mañana Rurales y sobre la base del éxito uruguayo de la lucha contra el coronavirus, nos entusiasmamos y comenzamos a organizar este ciclo con la idea de realizarlo semipresencial e incluso presencialmente. Las cosas venían bien. No obstante, en las últimas semanas, al influjo de los acontecimientos y una pandemia que aflige a todo el mundo y por supuesto también a nuestro país, y respondiendo a la necesidad de seguir cuidándonos, nos hemos visto obligados a variar las características de este evento y optamos por el uso de las tecnologías disponibles en materia de comunicación virtual y hemos llegado de esta manera a esta instancia. Todas las presentaciones que ustedes presenciarán en este ciclo son virtuales y los 21 participantes que desfilarán por nuestra pantalla durante esta semana han utilizado tecnologías de la comunicación para participar desde sus oficinas o sus casas, lo cual ha generado en nuestro canal una actividad extra y en los participantes una actitud colaborativa que quiero destacar. Coincide esta actividad con los 11 años en el aire de Charrúa TV que se han cumplido el pasado viernes 11 de diciembre y qué mejor que celebrarlos trabajando intensamente. Ingresamos ahora de lleno en Agroproyección 2021, cuyos contenidos esperamos sean muy buenos insumos para preparar el futuro inmediato. El segmento inicial de nuestro ciclo está dedicado a la ganadería y el disparador o motivante que hemos sugerido es ganadería, objetivos en un escenario cambiante. Contaremos con la presencia del coordinador ganadero de FUCREA, el ingeniero agrónomo Gonzalo Ducós, con el director general del Plan Agropecuario, el ingeniero agrónomo Carlos Molina, y con los investigadores de INIA, ingenieros agrónomos Juan Manuel Suárez de Lima y Fabio Montosi. Pero en el comienzo hemos entendido que como prácticamente el Uruguay no está pautado por emprendimientos agropecuarios que se dediquen a un solo rubro y la diversificación en la mayoría de los casos es la clave del éxito, hemos convocado a un empresario, productor agropecuario con origen arrocero, pero que en la actualidad utiliza la experiencia del riego y del uso racional del suelo en un emprendimiento exitoso basado en la diversificación. Hugo Manini Ríos, además de ser empresario agropecuario, además de tener amplia experiencia en el trabajo en la tierra y en la diversificación productiva, es actualmente director del semanario La Mañana, un medio que ha marcado fuertemente a su familia y que en estos tiempos, también a través de su hija Manuela, caracterizada también por sus inquietudes en la comunicación, se ha convertido en el último año en un medio asociado en la organización de este y otros eventos e iniciativas de Charrúa TV y en el futuro seguramente también en otros. Sin más introducción y para escuchar atentamente las experiencias de Hugo Manini Ríos, es que le damos paso a su intervención para iniciar este ciclo con un tema medular: la diversificación en la producción agropecuaria del Uruguay. Escuchamos. Bueno, para mí es un gran honor que me hayan
convidado, me hayan invitado a participar y sobre todo a ser el primero de esta serie de destaque de la agropecuaria en forma virtual, como corresponde en estos momentos en que tenemos que colaborar para evitar que se nos desparrame esta pesadilla que estamos todos viviendo, que es la pandemia, que ya cada vez vemos más cerca el puerto y la vacuna y las posibilidades de dejarla atrás. En primer lugar, quiero destacar esta sintonía entre TV Charrúa, de Jorge Alonso padre y Jorge Alonso hijo, con el Semanario de la Mañana, que pretende lentamente, en este año y medio que ya lleva de resurgimiento, la mañana es como el ave fénix, surgió entre las cenizas, de volver a sus raíces y a sus enfoques de toda la vida, de estos 103 años, 104 años de vida que vamos a cumplir como prensa, de tener como norte al interior, al corazón de nuestro país, que es el país del interior, el país de adentro, el país de nuestra tierra, el país de nuestra riqueza genuina. Yo creo que es muy importante esos 4 o 5 rubros que se están manejando. Es muy importante la agricultura, sí, por supuesto, pero la ganadería como fuerza madre, la granja, la lechería y, ¿por qué no?, también la forestación. Tenemos que asumir que la forestación es una riqueza nueva que se hizo con el esfuerzo de todos. Fue nuestro Estado el que le dio fuerza, el que le dio vida, una intervención estatal allá por el año 1987. Y a partir de ahí tenemos un rubro de exportación nuevo, de ingreso genuino para nuestras necesidades como nación, como país. Yo personalmente creo que me habían pedido que hablar un poco de mi experiencia como productor actualmente diversificado. Tengo que hacer una pequeña disquisición. Yo pertenezco a una familia que de alguna manera u otra me considero la séptima generación en la banda oriental vinculado al campo, a la ganadería, diríamos, fundamentalmente, ¿no? Yo me había formado con la idea de que íbamos a seguir con la empresa editora uruguaya, Ceusa, con La Mañana y el Diario, con el periodismo, con la publicidad. O sea que no estaba preparado para la actividad agropecuaria. Un buen día, allá por 1973, sorpresivamente me vi desalojado, me vi coartado en mi actividad empresarial periodística. Yo integraba el directorio de la empresa Ceusa, mi padre había muerto, mi tío estaba de embajador en Brasilia y daba clases. Bueno, al año siguiente, en 75, me fui, me radiqué en el campo y empecé una experiencia nueva. Como en realidad lo que tenía era una parcela pequeña de uno de los campos más pobres, más ordinarios del Uruguay, en el Rincón de Ramírez, decidí que el camino era tratar de mejorar esa realidad. Y se empezaba a implantar en el Uruguay la actividad arrocera. El arroz en el Uruguay aparece como en forma ya, empresarial, con destino a la exportación, por la década del 30, con la fundación de dos grandes empresas, ingenios, como se llama en aquella época, que era SIPA y luego Arrozal 33. SIPA fue la obra, fue concebida por un magnífico ingeniero, vidente, un hombre que la historia no lo recuerda, el ingeniero Benavides, don Carlos Benavides. Benavides era un hombre realmente que tenía un sentido del país profundo, vital. Él decía que tenía que haber tres fuerzas, recursos energéticos
que había que prepararlos antes de la década del 50, que era Rincón del Buenete, luego hablaba de Baigorria y Palmar. Y para la década del 40 él veía Salto Grande. Quiere decir que don Víctor Benavides, Carlos era el hijo que yo llegué a conocer, don Víctor Benavides era un vidente y creía que el arroz era muy importante en el Uruguay y fue el impulsor de la actividad arrocera en forma metódica en 33, en las costas del río Limar primero, después en Cebollatí, y el primer presidente de CIPA fue otro gran estadista, el ingeniero José Cerrato. Cuando yo me voy al Rincón de Ramírez, empiezo de cero, sin ninguna preparación académica, con la actividad del arroz. Yo mismo era el que sembraba, empecé con una superficie muy modesta, de 50 hectáreas, después 70, después 100, 120, así de a poco, haciendo mis conocimientos y preparándome en aquellos campos que, repito, y lo decía muy bien Jaime Rovira, el catedrático de suelo de la Facultad de Agronomía, hablando conmigo, me decía, yo cuando tenía que poner en clase el ejemplo de las tierras más pobres de Uruguay, siempre ponía el Rincón de Ramírez. Bueno, creo que en este ciclo virtual está muy bien la convocatoria a FUCREA, al Plan Agropecuario, a INEA. Está muy bien las distintas figuras que van a opinar, porque para nosotros incentivar, intensificar nuestra vocación por lo agroindustrial, que es en definitiva el destino verdadero de nuestro país, tenemos que ir a las técnicas, tenemos que ir a actualizarnos y aggiornarnos en materia de tecnología. Yo lo que puedo aportar es mi experiencia de un autodidacta de la actividad agropecuaria que me considero de alguna manera exitoso. Cuando digo exitoso, cuidado, en el Uruguay uno es exitoso, no hay que tener mucha prudencia en eso. Lo que quiero decir es que el solo hecho de haber sobrevivido, de haber superado, por lo menos recuerdo tres o cuatro grandes crisis, puedo nombrar las dos últimas, la del 2001, 2002, 2003, y esta última que estamos viviendo, cuyos coletazos todavía no sabemos en qué va a terminar, porque se le sumó a la crisis empresarial, se le sumó esta historia del coronavirus, del COVID, que no sabemos esto, qué repercusión puede tener en lo internacional. Hay que ser optimista en la vida y uno no puede de ninguna manera bajar los brazos ni ponerse... Hay que decir que esto, estamos a la vista del puerto, ya hay varias vacunas, hay varias soluciones y de todas las pandemias siempre se salió adelante. Lo que para salir adelante se necesita un gran esfuerzo es ahora concentrarnos cómo nosotros multiplicar los ingresos del país nuestro. Y ahí está el quid del problema. Hace poco tiempo atrás, el economista Munro hacía una muy buena exposición, demostrando que si lográbamos duplicar las exportaciones de carne, creo que alguien entendió mal, decía duplicar el rodeo bovino, no, él no dijo eso, él dijo duplicar las exportaciones de carne, que es distinto, se podría aumentar el Producto Bruto Interno a un 10%, lo que manejaba esa cifra. Y estaba muy bien el análisis de Munro, lo apoyamos porque la academia a veces es un poco esquiva en ir a lo sencillo, en ir a lo nuestro. Y la carne es lo nuestro. La carne que se introduce en este territorio que hoy se llama República Oriental del Uruguay, que era la Banda Oriental, es la obra de un estadista criollo, yo a veces le llamo el primer Artigas, llamado Hernando Arias. Hernando Arias recorre estos campos, infatigable recorredor a caballo de su gobernación, era el gobernador del Río de la Plata, nacido en la ciudad de Asunción, cuya capital era Asunción. Y cuando ve que acá había venados
y ñandú, y otros animales, pero sobre todo venados y ñandú, unas praderas, que vivió la riqueza de, en agua y en abrevaderos que había para... Enseguida dijo, acá hay que introducir ganado, acá esto está, es óptimo para el ganado, y hace 400 años y algo, 1610 o 1612, se introducen los primeros rodeos de vacas a lo que sería hoy Uruguay, a la banda oriental. Y a partir de ahí, la ganadería crece en forma de progresión geométrica, hasta el punto que ya en el siglo XIX, o fines del siglo XVIII, se le conocía esto como vaquería del mar, porque es bueno ver que la carne en aquella época era un subproducto que generalmente se tiraba, no se usaba, hasta que aparecieron los aladeros y los charques. Lo que se usaba era el corambre y la grasa, el sebo. No había petróleo, el sebo era con lo que se iluminaba la city y la ciudad. Pues bien, yo empecé mi actividad agropecuaria con el arroz. Me transformé en un arrocero, un productor de arroz, era un arrocero en aquella época. Y los arroceros éramos un poco como monotemáticos, hacíamos arroz y arroz. Por más que mi familia tenía ganadería y yo la tenía a la mano, no entendíamos que la importancia de diversificarnos. Nosotros lo que hacíamos era cultivar arroz, entregábamos la cosecha a uno de los molinos, que en aquel momento era Samán, que actuaba como una especie de cooperativa, o más que una cooperativa, bajo la férula de don Ricardo Ferresterra, y desde ahí nos preparábamos de una cosecha a la otra. Cuando padecimos la gran crisis del año 2001-2002, nos dimos cuenta que se había también desfondado, aparte de la economía del Río de la Plata, Uruguay y Argentina, también se había desfondado el precio del arroz en los mercados de referencia, que era Tailandia y Vietnam. Nos dimos cuenta del peligro que era tener los huevos en una sola canasta, que había que diversificarse, que había que tener huevos en distintas canastas y que había que buscar la rotación. Al poco tiempo aparecen en Uruguay los llamados pules de siembra, otro error garrafal. A partir de que nos diversificamos, empezamos a entender que la textura de los campos se siente enriquecida en la medida que hacemos distintas actividades dentro de ellos. Por eso, actualmente, tratamos de tener en igualdad de volúmenes económicos brutos, arroz, por supuesto, mantenemos hace 44 años, 45 años que cultivamos arroz y mamá interrumpida, empezamos con la ganadería, es decir, con las pasturas, y la soja. Hoy en día la soja es vital como rotación con el cultivo de arroz en particular, pero lo debe ser también, y lo es, con el trigo y la cebada, que gracias a Dios este año nos está dando buenos rendimientos y un precio bastante satisfactorio. Hoy se está hablando de $220 la tonelada de trigo o de cebada, y he escuchado hablar de algunos productores que hablan hasta de 7.000 kilos por hectárea de rendimiento en cebada, por lo menos, ¿no? Bueno, eso habla muy bien de que hay toda una rotación agrícola que se va a analizar debidamente en este muy buen enfoque, por un lado en audiovisual, por otro lado lo vamos a tratar de resumir en el Día de la Mañana a través de nuestro colaborador Ever Delonte, y tenemos también la colaboración permanente del amigo Chuy Terra, Jorge Chuy, que cada 15 días hace sus comentarios sobre ganadería. Para ser breves y resumir lo que yo quería exponer como ejemplo, creo que hoy por hoy la gran consigna ya no es ser sojero tipo pool de siembra de aquellos grupos que, como el Tejar, no quiero dar nombres, que aparecieron en el país y que se jactaban que iban a llegar a las 100.000 hectáreas de cultivo y que todo el mundo se quería transformar los dueños de los campos en rentistas y quería cobrar la renta, y después los campos quedaban, cuando se retiraban, quedaban tapera, sin alambrados, sin instalaciones.
No, creo que hoy que la ganadería ha comenzado a repuntar. Tengo entendido que en el año 20 el rodeo bovino ha crecido, que estamos tocando una de las metas que era la producción de 3 millones de terneros. Pensemos que si tenemos que faenar 2 millones y medio o 3 millones de cabezas, tenemos que tener la reposición para no descapitalizarnos. Y seguir pensando que desde aquel visionario estadista que era el criollo Hernandarias hasta nuestros días, la carne tiene que ser la vocación fundamental de nuestro país, de Uruguay. El Uruguay tiene que pensar que la carne es decisiva. Y tenemos una perfecta organización de productores de carne y a la vez tenemos una muy buena calidad de industrias frigoríficas que están abiertos a los mejores y principales mercados del mundo. Podrá, por este tema de la pandemia, haber alguna dificultad en Europa, pero se le compensa con aperturas de mercado en Canadá o se le aumenta la cuota en Estados Unidos. Y siempre tenemos los chinos, que aunque a veces algún provocador quiere ver un pelo en la leche de la carne uruguaya, China sigue siendo y va a seguir siendo nuestro principal destino de nuestras carnes. Que nosotros entendemos que una actividad, un círculo virtuoso de la actividad agropecuaria, del lado productivo, y con su contracara industrial, para formar la unidad de agroindustria, es producir agricultura, tener arroz o soja o maíz, sobre todo si uno bien puede hacerlo conmigo. Por otro lado, rotar entre esos cultivos y después tener pasturas. Creo que el Uruguay tiene, como ningún país del mundo, en líneas generales, no todo el Uruguay tiene vocación agrícola, hay lugares del Uruguay que son de basalto superficial, de pedregoso, hay campos para la forestación, que son específicamente destinados a la forestación, pero creo firmemente que tenemos que tratar de transitar el camino de la diversificación. Y esto lo he visto incentivado mucho del otro lado de la frontera, no este año no se puede pasar a Brasil, pero manipulado por Embrapa, en jornadas que se hace cerca de la ciudad de Santa Vitoria o de Pelotas, que se llama diversificación, dicen ellos, en las tierras bajas, en las tierras de Barcia, que son las tierras pobres en su origen, las tierras que sirven para arroz, porque tienen topografía adecuada para el arroz, y recursos de agua importantes, como es la Laguna Merín, o la Laguna de los Patos, o barrajes, como dicen ellos, o represas. Y sobre estas producción arrocera, ellos recomiendan plantar soja, y sobre la soja hacer pasturas, hacer praderas. Esa, para mí, es el círculo virtuoso que habría que irlo bajando a tierra con estos excelentes técnicos, ya sea a través del Plan Agropecuario, a través de INEA, a través de FUCREA, que tienen condiciones de enfocar el tema en profundidad y sobre todo ir incentivando que el productor se interese en renovar las técnicas. La mejor tecnología es la que se difunde de boca del productor al productor. La cátedra, la academia es importantísima, pero hay que crear, hay que introducir en el que está al frente de una empresa pecuaria, agropecuaria, agroindustrial, la figura de él ser un poco el que hace la difusión, el que hace de espejo para que otros productores lo sigan y vean a través, seguro tiene que ser una experiencia exitosa, ¿no? Porque si a nadie le gusta seguir fracasos, y de esa manera poder ir cambiando las técnicas, ir avanzando y arrimarnos un poco a la meta de Munro, de duplicar la producción de carne. Creo que como meta del Estado uruguayo, del Estado de nuestro gobierno, sería muy interesante que se incentivara esa posibilidad. También tenemos que decir
que a veces no hay un encuentro muy fraternal entre los productores y las industrias en el tema de la carne. Y no hay que preocuparse, pero sería bueno que el mercado no lo marcara la necesidad de los productores y que fuera la sequía lo que provoca la suba de precios o la caída de los precios. Entendemos que la industria tiene que también tener márgenes de utilidad, no puede la industria no tener márgenes de utilidad, y tiene que haber de los dos lados, del productor y del industrial, una mayor compenetración cada uno en el negocio del otro, porque de esa manera nos aseguramos que el Uruguay, exportador de carnes, sea más eficiente y que se pueda seguir avanzando en aumentar el rodeo bovino, en superar los 3 millones de terneros por año, que es una meta que ya está lograda, pero tenemos que superarlo, e ir a la teoría del economista Muncho, de que apuntando a duplicar las exportaciones de carne, vamos a aumentar las fuentes de trabajo. Él decía que se podía llegar a 40.000 o 50.000 plazas de trabajo nuevas y se podía llegar a un Producto Bruto Interno del 9 o del 10%. Muchas gracias. Agradecimiento a Hugo Manini Ríos por esta intervención. Nosotros vamos a una breve pausa y llega la primera presentación en materia de ganadería. Agroproyección 2021 para preparar el futuro inmediato. Ya volvemos.